Parece que de las cosas que personalmente ha aportado Néstor Almendros de una manera más importante al cine figuran las técnicas propias de iluminación. Me había acostumbrado a trabajar con medios muy sencillos, con esto que estábamos diciendo, con luz de ventana, pero realmente con luz de ventana. Entonces eso seguramente debió llamar la atención porque no se parecía a lo que hacían los otros. En toda su carrera prácticamente se ha hecho en el extranjero, se ha hecho en Francia, se ha hecho en Cuba, en Estados Unidos, en México. El viaje a Cuba se produce en un barco alrededor de esa edad, más o menos, 15 sí. o 16 años. 17 años, sí. 17. Sí, en un barco de migrantes, como en aquella película de Kazán, América, América. En aquella época el barco llegaba a Cuba y no podíamos, no, había una cuarentena, es decir, teníamos que, como migrantes, en el puerto para despiojarnos, para ver cómo éramos, si llevábamos enfermedades. Y entonces venían barquitos de la gente desde la ciudad, sí, a remos, y entonces gritaban a la gente del barco, Pepito, Juanito, y yo miraba a ver dónde estaba mi padre, pero como no lo conocía, cuando ya se oscureció y pensaba que mi padre no había venido y no sabía qué iba a hacer, me di la vuelta y vi un hombre que vi que era mi padre. Lo reconocí enseguida, no sé cómo, porque es el arte de la imagen, pues es el arte de lo tangible, de lo que se ve, hay que ser un poco voyeur, ¿no? Con un poco amar los objetos, las cosas, ¿no? Las personas, los rostros. Casi todos los grandes directores que escuchan a sus colaboradores tienen en cuenta lo que se les dice. Un director mediocre generalmente quiere demostrar que es genial no preguntando nada y dando órdenes constantemente sin escuchar a sus colaboradores. Lo más sorprendente de todo cuanto nos dice Almendros con respecto a Romer es eso de que tiene prácticamente la película en la cabeza. Se fija en la manera de hablar de los actores, en sus tics, en sus peculiaridades, y entonces reescribe los diálogos en función de la forma de hablar de estos actores, inclusive robándoles frases que ellos dicen todos los días. De manera que cuando los dicen, que cuando dicen su diálogo, suena, claro, muy natural, porque es la forma que tienen ellos de hablar. Esa es una de las técnicas de Romer, ¿no? Hemos hablado de Romer y, sin embargo, todavía no hemos dicho ni una palabra de cómo es Truffaut, cómo se trabaja con él. Truffaut es un hombre muy agradable. Todo el mundo que ha trabajado con él procuran estar libres en el momento en que él filma una película, porque el ambiente que se respira en una película de Truffaut es un ambiente casi de vacaciones, ¿no? Y a pesar de todo se trabaja y mucho. Alguna gente le asombra, ¿cómo es posible que pueda llegar a un decorado que ni ha visto y ponerse a filmar? Su explicación es que cuando uno está en un lugar mucho, termina por no verlo. Hay un margen de improvisación en Truffaut que no existe en Romer. La primera cualidad que tiene que tener un cineasta no es el talento, ni el gusto, ni la cultura, es la salud.